días tengan todos ustedes, amigos, en la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, provincias centrales, Panamá y el mundo entero. Bienvenidos a este su espacio de Panamá para el mundo, una ventana de música tradicional, costumbrista, orejana, aquellas escritas en letras de oro y sonidos de diamantes para la eternidad. Orlando Alexis Barcas Negras Moreira les saluda desde los estudios de Canajagua AM Estéreo en los 1050 kHz de la ciudad de Las Tablas para las provincias centrales y el mundo entero. En los controles, nuestro compañero y amigo Avercio Vergara, el popular Chachito. Buenos días, compañero. Dios te bendiga. Estamos listos para la programación del día de hoy, pero le damos gracias primeramente a Dios Todopoderoso, porque sin Él nada somos. Si las cosas están bien, hay que darle las gracias a Dios. Si las cosas están menos bien, también hay que darle las gracias a Dios. En estos momentos y al final del camino, como hermanos, abrazarnos en victoria. Para el día de hoy tenemos especial de décima panameña, tamborito, violín y acordeón. Y vamos a iniciar de una vez con una décima de un gran maestro. Muchos que lo escuchen en estos momentos se darán cuenta y escucharán aquella poesía que él va a compartir con todos nosotros. Que en paz descanse el maestro Teodulo Batista. Medalla de oro, Teodulo Batista nos comparte la siguiente décima que lleva por título "Ya perdió su brillo el loro". Bueno, amigos oyentes, en continuación al programa vamos a cantarle un verso en Torrente Severino Medina. El verso lleva por título "Ya perdió su brillo el loro", autor Severino Medina. Pierdo el día en estar, por andar tanto volar.
amigos, esta grandísima de pluma de Severino Medina de La Laja de las Tablas, es también cantada por el maestro Teodulo Batista del Seteadero de las Tablas, por los vecinos, por los hermanos, pero la verdad que sí, esta décima trae muchos recuerdos de todo lo que ha perdido su brillo en nuestras vidas y tantas anécdotas y tantas personas y lugares que hemos visto y que ya no están, pero los que estamos celebramos la vida juntos como hermanos. Vamos entonces a compartir con todos ustedes, cambiando ahora a un tamborito. Vamos con un tamborito del recuerdo. La verdad que a mí me ha gustado esta, se la dedico a todos mis amigos pescadores y marinos que nos están escuchando en estos momentos. Este tamborito es del CD Así es mi Panamá, el mismo lleva por título A los remos, marinero. ¿Dónde está por norte? Este tamborito del CD Así es mi Panamá, tamborito que lleva por título A los remos, marinero, en un tambor norte, y la verdad que muy bonito dentro de su forma y estructura de canto y también de composición de este tamborito. Vamos entonces a compartir otro tamborito de una tuna muy famosa, muy querida, la tuna de Mamachancha. El tamborito lleva por título Me le dice que voy ¡vaya! Yeah.
De Mama Chencha, me le dice que voy para allá. Vamos entonces siguiendo esta programación, llevando bebida energética, hecha música y en este caso tamborito para con todos ustedes. Vamos a hacer ahora un cambio, vamos con música tradicional en violín. El primer maestro, que en paz descanse, Uribe González, nos comparte la pieza musical que lleva por título No quiero que usted se vaya. Aquí está Uribe González. Thank you.
de escuchar, amigos, al maestro Uribe González con esta maravillosa pieza musical. No quiero que usted se vaya compartiendo esta mañana en lo que son los diferentes géneros musicales. Hemos estado ahora mismo en violín y seguimos con otra pieza en violín ejecutada magistralmente por el maestro Asunción Quintero. La misma lleva por título El Borracho. ¡Hey! 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 ¡Quiero un trago! ¡Un trago! ¡Pero de café! Musical, muy movida esta hora de la mañana, compartiendo con todos ustedes música, o sea, bebida energética, hecha música en nuestro violín panameño. Ahora con la pieza que van a escuchar en violín, todos donde quieran que estar con esta cumbia abierta, levanten ese ánimo y esa fortaleza, porque vamos a ponerlo a bailar en estos momentos. Miguel Leguízamo nos comparte la siguiente pieza musical ejecutada en violín. La misma lleva por título
La Paloma. Han disfrutado y bailado esta maravillosa pieza musical, esta cumbia abierta, ejecutada magistralmente en el violín por el maestro Miguel Leguízamo, La Paloma. Vamos a compartir una pieza musical de nuestro maestro y amigo Joaquín Delgado, de allá de La Palmita de las Tablas. Esta de la nueva producción que tenemos para después que pase esta guerra,
poder compartir con todos ustedes el CD de Joaquín Delgado. La pieza musical que vamos a compartir en estos momentos de Joaquín Delgado lleva por título Cheryl, no te vayas. La mediodiosa voz de Kixel Jaén del Sestiadero en el canto. ¡Quiero un trago! Thank you.
Y con esto, amigos, terminamos esta programación. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, porque así como yo he estado bailando aquí este atravesado, esta cumbia atravesada, interpretada por Joaquín Delgado y la maravillosa voz de Kixel Jaén, yo he estado escondiéndome para que el señor que pone los tags no me cobre. He estado huyéndole. No, es un chiste en estos momentos, amigos. Buena vibra y bendiciones, llevando por medio de nuestra música tradicional a todos los hogares que nos están escuchando ante estos momentos grises. ¡Qué mejor regalo a esta hora de la mañana! Le doy las gracias a Dios Todopoderoso por este momento compartido con ustedes. A los que nos están escuchando, los 1040 kHz de amplitud modulada, muchas gracias. Los que nos están escuchando por www.canajaguaamestereo.com, también muchas gracias. Y no puede faltar a todos ustedes, mis amigos, en nuestra aldea global, en Facebook Live, que han estado allí saludando. Muchas, muchas, muchas gracias. Orlando Alexis Barcas Negras Moreira se despide y será entonces hasta el día de mañana. Bendiciones a todos.